queremos manifestarle y le damos la bienvenida a nuestros ilustres visitantes, a nuestro señor ministro que está impulsando todo este proceso, y queríamos agradecer infinitamente su presencia porque sé que este acto realmente lo están realzando. Muchísimas gracias. Señores autoridades, amigos todos, estimadas madres aquí presentes, sobre todo aquellas que son madre y padre, por el gran esfuerzo que realizan en la vida cotidiana. Agradezco la oportunidad de compartir este momento simbólico en que reafirmamos nuestro compromiso por la salud y desarrollo integral de nuestros niños y niñas, expresado en la promoción y protección de la lactancia materna. Queridas madres, ustedes saben que la lactancia materna es un acto de amor que protege y asegura el crecimiento y el desarrollo de su bebé. No existe nada mejor que la leche materna para alimentar y nutrir a nuestros pequeños y con ello sentar las bases para una vida saludable. Recuerden que el momento en que dan de lactar a sus hijos refuerzan ese vínculo de amor y de comunicación. La leche materna brinda los elementos necesarios para la adecuada nutrición de tu bebé, proporcionándole defensas inmunológicas, evitando que se enferme frecuentemente, incluso con la lactancia materna desde la primera hora de vida, podemos evitar muertes de bebés muy pequeñitos. A todas las mamás y a las que piensan serlo pronto, les digo por experiencia que es importante hacer todo el esfuerzo posible para que nuestros niños y niñas se alimenten con lactancia materna exclusiva desde su nacimiento hasta los 6 primeros meses de vida. A partir de ese momento, recuerden que debe iniciarse la alimentación complementaria con alimentos ricos en hierro. Invoco a todos para que reflexionemos sobre los beneficios de la leche materna y evitemos o posterguemos el mayor tiempo posible el uso de fórmulas infantiles y del biberón, a la vez que aseguramos la atención, estimulación, afecto y protección de nuestros niños. Para ello es importante contar con el apoyo del papá, de toda la familia y de toda la comunidad. Invoco también a las autoridades políticas, al personal de salud, a las empresas privadas y a la sociedad civil, para que desde los roles y espacios en los que se desempeñan, se comprometan a promover y proteger la lactancia materna. Un beso enorme a todos esos pequeñitos. Me faltó traer a Sammy para que compita. Un beso enorme a todos esos pequeñitos, a las mamás, que sé el gran esfuerzo que hacen. A veces no es fácil cumplir el dar de lactar al niño, entre el trajín del trabajo, la atención a la casa, pero ese esfuerzo se ve recompensado luego en la salud y en la emoción de ver a un niño conectado realmente contigo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El primer bebé mamoncito premiado en esta ceremonia de lanzamiento de la Semana y Desarrollo Social, al representante de OPS, al representante de UNICEF,